tal? Gracias por acompañarnos a un nuevo bloque de información dentro de esto que es Noticias al Día. Les recuerdo, puede seguirnos en redes sociales, en YouTube y en Facebook. Nos encuentra como Garco Producciones. En este primer bloque dentro de la información regional Tlaxcala Texmelucan, le comento que garantiza SEGOP seguridad y vigilancia en festejos patrios de en Tlaxcala. A fin de salvaguardar la integridad física y patrimonial de pobladores y visitantes, la Secretaría de Gobierno estableció un operativo de vigilancia y seguridad para los festejos del mes patrio en los 60 municipios. El secretario José Aarón Pérez Carro detalló que como parte del plan operativo existe una estrecha comunicación con los alcaldes para que se sumen a estas acciones. Afortunadamente, al día de la fecha, se han establecido todos los canales de comunicación con las áreas correspondientes de los municipios para que la ciudadanía acuda a las áreas correspondientes y puedan gozar plenamente de estas fiestas patrias. Sobre la quema de pirotecnia, Pérez Carro señaló que se trabaja con la 23ª Zona Militar para la inspección de material pirotécnico. No solamente se ha establecido la comunicación vía telefónica con las áreas atinentes, sino incluso el día de la fecha le estará llegando de manera oficial algunos puntos que consideramos muy importantes. Por ejemplo, que el uso del tema de pirotecnia se verifique de manera específica, que se cuenten con los permisos correspondientes. Adicional a esto, previo y durante los festejos se aplicarán diversos recorridos de seguridad en puntos carreteros, además de las comunidades para prevenir incidentes por el desplazamiento de turismo local y nacional a Tlaxcala. Por otro lado, más de 3.000 asistentes registró el Festival de Juventud 2018 que organizó el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud y el Banco de Tapitas. Todo un éxito resultó el festival musical organizado por el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud con el objetivo de ayudar a niños con cáncer a través del Banco de Tapitas AC. Este festival de música con causa logró reunir a más de 3.000 jóvenes en el Domo Blanco del recinto ferial, que unidos por una causa noble, aportaron tapas de plástico para el Banco de Tapitas. Chicas y chicos ayudaron y al mismo tiempo disfrutaron de la presentación de los grupos tlaxcaltecas Dakota, Los Scapiens y Soma Skanker, así como las agrupaciones de la Ciudad de México como Los Estrambóticos y Señor Bikini. Previo al concierto, integrantes del grupo Los Estrambóticos agradecieron la oportunidad de poder participar en un evento con causa, además de celebrar junto a los tlaxcaltecas 25 años de la agrupación. Gracias por la oportunidad. Ahora pues, estamos celebrando 25 años. Esto también se conjuntó como la gira que hemos estado haciendo a principios de este año, que la empezamos en la Ciudad de México, en el Pepsi Center, en el Plaza Condesa, y la vamos a continuar en Estados Unidos en 2 semanas. En California. Entonces pues esto está en medio y está súper padre porque es todo el show completo y pues estamos muy contentos, todos los astros se alinearon y justo lo mejor, que el resultado va a ser que podamos ayudar a niños que tengan cáncer. Creo que Estrambóticos, parte de lo que lo define es la manera en que nos relacionamos unos con otros, la manera que nos ayudamos, y eso se traduce en las cosas que hacemos también para afuera como banda. Entonces también ayudamos a otros en la manera que nos es posible, nos sumamos a causas cuando son causas justas y sobre todo nos sumamos a hacer la fiesta con la banda. Entonces que estén con nosotros, que brinquen, que se diviertan y que lo hagan con alguna causa, con una dirección. La directora Ana Belle Gutiérrez explicó la importancia de ayudar a niños y jóvenes con cáncer. Un festival con causa, un festival donde jóvenes están incorporándose a este concierto, a este festival, para apoyar a otros jovencitos y niños con cáncer. El hecho es que en el estado tenemos esta enfermedad y la verdad es que en Banco Tapitas apoyan a 3 chiquitos del estado, por lo cual nosotros también queremos apoyar, queremos ser acreedores a beneficiar a estos pequeñitos y pues invitamos aquí a la banda Estrambóticos, que son los que ganaron en la página del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, donde preguntamos que a quién querían ver en este concierto y la mayoría votó por ellos. La posibilidad de ayudar unió a la juventud del estado,
que disfrutó de una gran tarde musical. Por otro lado, localizan sin vida en Tecatlauca a sujeto desaparecido. De acuerdo con información proporcionada por familiares, dijeron que dejaron de tener contacto con Ignacio alrededor de las 18 horas del día sábado, por lo que de inmediato notificaron a elementos de la Policía Municipal de Santa Isabel Tecatlauca y de la Comisión Estatal de Seguridad sobre lo ocurrido, y casi 24 horas después de ser reportado el cuerpo sin vida fue localizado al interior de una zanja ubicada en la comunidad de Santa Ana Portales, perteneciente a Tecatlauca. Ante lo cual, trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado llevaron a cabo las diligencias de levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la morgue para practicarle la necropsia de ley, y de acuerdo a las primeras versiones, se presume que el fallecido se encontraba bajo los influjos de bebidas embriagantes cuando se dirigía a su domicilio. Sin embargo, pues serán las investigaciones que correspondan las que pues determinen cómo fue lo sucedido de la muerte de este sujeto. Por otro lado, también encuentran cuerpo de mujer sin vida en Nativitas, en límites con el estado de Puebla y en correspondencia a la comunidad de San Miguel Analco, en Nativitas, Tlaxcala. Campesinos hallaron este domingo el cuerpo de una mujer con signos de violencia, la que estaba en campos de cultivo a pocos metros de la autopista México-Puebla y que presuntamente pues llevaba ya varias horas en el lugar debido a la rigidez con que fue encontrado. Fue aproximadamente al mediodía cuando el personal de la Procuraduría General de Justicia y del Estado, concluyó con el levantamiento de los restos de la fémina de aproximadamente 30 años y los trasladó a la sede de la institución encargada de impartir justicia para someter el cadáver al análisis forense de ley, quedando en calidad de desconocida. Por otro lado, dentro de aquel mismo municipio de Nativitas, asegura CES camioneta vinculada al robo de combustible. La Comisión Estatal de Seguridad, la CES, a través de la División de Operaciones Región Nativitas, aseguraron un vehículo con bidones de hidrocarburo. Las acciones se realizaron mediante la implementación de despliegues regionales y filtros fronterizos, en donde policías estatales se ubicaron en la localidad de Santiago Michac, perteneciente al municipio de Nativitas, una camioneta tipo van cargada con 15 garrafones y aproximadamente 100 litros de combustible, por lo que la unidad y lo incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para dar continuidad con los procedimientos correspondientes. En cuanto a lo relacionado a la región texmeluquense, le comento que se registran en Texmelucan dos fugas de combustible. Elementos de seguridad física de Pemex y del Ejército Mexicano se dieron cita en la colonia La Purísima, en el municipio de San Martín Texmelucan, donde se registraron dos fugas de combustible a consecuencia de la extracción ilegal. Y es que este lunes, alrededor del mediodía, los cuerpos de emergencias fueron alertados de una fuga que alcanzó varios metros de altura, por lo que el combustible ya estaba invadiendo cultivos de maíz. El segundo derrame se registró dentro de la zona denominada como Los Viveros, en donde, al igual que en el primero, se esperó el arribo de personal de Pemex para realizar el sellado de la toma clandestina utilizada para la extracción ilícita del hidrocarburo. Ahí esta situación generada dentro de lo que es el municipio texmeluquense. Pero por otro lado, delincuentes saquean escuela primaria allá en Atoyatenco. Pobladores de la comunidad de San Lucas Atoyatenco, en San Martín Texmelucan, al percatarse que la puerta principal de la escuela primaria Benito Juárez se encontraba abierta, alertaron al comité de padres de familia, quienes se dirigieron al plantel educativo confirmando que sujetos desconocidos rompieron las chapas de la escuela e ingresaron para saquear varios salones, así como una bodega, llevándose proyectores y computadoras, así como material para podar jardines, por lo que dieron parte a la policía municipal, quienes acordonaron el área, en tanto personal directivo, así como integrantes de la mesa directiva de padres de familia, acudieron a presentar la denuncia correspondiente al Ministerio Público. Lamentable que se registren estos hechos dentro pues de las instituciones públicas, y en este caso por allá en San Lucas Atoyatenco. Por otro lado, investiga Profepa en Texmelucan fuentes contaminantes en el río Acotzala.
tras una denuncia personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, realizó en distintas zonas de la ribera del río Acotzala, cuyo recorrido atraviesa el municipio de San Martín Texmelucan, actividades de inspección relacionada al vertimiento de aguas residuales rojizas. Asimismo, las actividades de inspección y vigilancia se ampliaron a la zona alta del río, toda vez que al existir la posibilidad de que la fuente del contaminante pueda ser generada por actividades relacionadas con la industria textil, también se podría encontrar en los municipios de San Salvador el Verde y San Felipe Teotlalcingo, o en la misma comunidad del Moral, perteneciente a Texmelucan, por lo que continúan con operativos de inspección y vigilancia en la zona del brazo de agua y en empresas, con el propósito de encontrar a los responsables del vertimiento de aguas residuales, además de que solicitarán a las autoridades locales hacer lo propio, cada una en el ámbito de su competencia. De esta manera, pues cerramos este primer bloque, esta cápsula de información dentro de lo correspondiente a aquella zona, a aquella región de lo que es Tlaxcala Texmelucan. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50%. Y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.